Mi nombre es Mario Cuevas Guzmán y vivo en San Rosendo. Tengo 58 años. Bueno, yo ahora actualmente me estoy dedicando a lo que es réplica de máquinas y artefactos de ferrocarriles y lo que es tallado en madera, o sea, cuero, cuerpo humano, historia, porque lo que más me interesa es la historia del país, lo que es lo antiguo, digamos. Todo eso que abarca la historia, eso es lo que me atrae. Entonces, yo trato de hacer la réplica en madera, pero lo que más me apasiona es la máquina, porque la máquina tiene una historia, tiene un cuento y es como retroceder al el tiempo. Y son hermosas. Lo más bueno que son hermosas. Yo tengo historia acá, bueno, desde mi nacimiento, porque yo nací acá en unos pabellones que eran, vivía gente de ferrocarriles, y mi papá trabajaba, entonces toda mi vida ha sido en torno a lo que es ferrocarriles, por eso lo conozco de pie a cabeza. Yo me acuerdo que a mí me gustaba tener familia en Talcahuano, me gustaba ir a Talcahuano a pasear. Y mi papá tenía unos pases, se llamaban pases, unas cosas largas, así, una hoja, donde era de primera. Entonces uno tenía que viajar en el coche de primera. Pero a mí no me gustaba irme de primera, porque resulta de que en el de primera iba gente ahí con el diario grande, leyendo ahí, todo en silencio y todo. Y no me gustaba para nada. Y yo calladito me iba al último coche. En el último coche, cordión, un aparato ahí, puta, la talla ahí, ya ni venía, yo era feliz ahí porque no me daba ni cuenta cuando llegaba a Talcahuano. Claro, eso es lo que, la vivencia que tengo de niño de lo que eran los viajes en tren. Siempre me incliné por la parte artística desde niño porque digamos, mi padre pintaba y mi familia casi toda hacía cosas, pues, y yo no podía quedar en menos. Entonces, ahí nació la parte del dibujo primero, pero después seguí con la madera. La madera es un tema que yo adoro porque uno se explaya, se extiende y todo eso, igual lo que es las máquinas, porque uno cuando fabrica las cosas, siempre falta algo, nunca está conforme con lo que hace y siempre quiere más y más y más, cosa de llegar poco menos que a la perfección, o sea, siempre, por eso uno está debe, porque siempre se encuentra una falla y la mejora. Mejora esa falla, se encuentra otra y así se va perfeccionando. Cuando yo empecé a, digamos, de lleno a trabajar lo que es de ferrocarriles, todo el mundo miraba, le gustaba y cómo lo hace, qué materiales ocupa y todo preguntando. Y empezó a ocupar de premio en los carnavales. Primero empecé en madera, una maquinita de madera, le fui metiendo metal. Después el metal pasé a metal completo. Ya después el metal completo, pasó el durmiente, la piedra, o sea, todo lo que corresponde a lo que uno veía antiguamente. Me gusta, me apasiona, cada vez que voy fabricando, voy como terminando, es como me voy poniendo contento. Y ya cuando ya la termino ya, me pongo a cantar. Porque es como un triunfo, o sea, ya lo logré.